cantamos hoy, hijo predilecto del Padre. Hoy te cantamos ciencia eterna y verbo de Dios. Hoy te cantamos hoy, hijo de María la Virgen. Hoy te cantamos, Cristo nuestro Rey, de humilde corazón. Sacerdotal para Dios nuestro Padre, en la gloria y el poder por los siglos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo muy cordial para todos en este día, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Dispongamos nuestros corazones para el encuentro con el Señor. Hoy nos alegra en la iglesia la memoria de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, el patrono de los párrocos. Un sacerdote humilde, sencillo, que en el siglo XVIII y XIX marcó la historia de Francia. En una pequeña localidad al sur de Francia, en Ars, se santificó durante muchos años, sirviendo como párroco, llevando a la gente al encuentro con el Señor, en el confesionario, en la atención pastoral y espiritual. Con sus predicaciones sencillas, humildes, pero cargadas de Dios. Qué bueno que hoy pensáramos en nuestros párrocos, que pensáramos en aquellos que dirigen nuestras comunidades, para que el Señor les regale un corazón como el suyo, para que quienes somos párrocos nos dé el Señor la alegría de un servicio entregado, decidido y fiel. Sumo también a esto las intenciones que guardan sus corazones. Por eso iniciamos la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores e invocando con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios misericordioso, que hiciste admirable por su celo pastoral al presbítero San Juan María Vianney, concédenos por su intercesión y ejemplo que en la caridad ganemos a nuestros hermanos para Cristo y que con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
del profeta Jeremías. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro las palabras que he dicho. Tu fractura es incurable, tu herida está infectada, tu llaga no tiene remedio, no hay medicina que la cierre. Tus amantes te han olvidado, ya no preguntan por ti, pues te herí como un enemigo, te di un escarmiento cruel, y todo por tus muchos crímenes, por la gran cantidad de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por tantos y tantos crímenes, por todos tus numerosos pecados, te he tratado de este modo. Pero esto dice el Señor: cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Voy a compadecerme de sus moradas. Reconstruirán la ciudad sobre sus ruinas, sus palacios, se asentará en su puesto. De allí saldrán alabanzas, voces con aire de fiesta. Haré que crezcan y no mengúen. Que sea reconocida su importancia, que no sean despreciados. Serán sus hijos como antaño, su asamblea estable en mi presencia. Yo castigaré a sus opresores. De entre ellos surgirá un príncipe, su gobernante saldrá de entre ellos. Lo acercaré y estará junto a mí, pues ¿quién arriesgaría su vida por ponerse cerca de mí? Oráculo del Señor. Y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria, cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sion y aparece en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Y llamando a la gente les dijo: escuchen y entiendan. No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él: la planta que no ha plantado mi Padre celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor. Sin duda alguna, si los fariseos, el grupo de los puritanos de la época de Jesús, viviera en este momento histórico, ninguno de ellos se hubiese contagiado del COVID-19, porque eran tan escrupulosos con el tema de la higiene, del aseo, de la pureza, que jamás se hubiesen descuidado en todos estos protocolos de bioseguridad. Y precisamente ese escrúpulo religioso frente a las tradiciones de los mayores a propósito de cosas tan simples, pero para ellos importantes, como lavarse cuidadosamente las manos antes de comer, se convirtió en un argumento para criticar a Jesús y para tener de qué acusarlo. Porque precisamente Jesús vivió libremente frente a la religión. Porque Jesús entendía que la verdadera religión no es la que se vive hacia afuera, desde prácticas y cumplimientos externos que pueden terminar siendo hipócritas, sino que la verdadera religión nace de un corazón limpio y dispuesto que cumple en todo con alegría la voluntad de Dios. Y la única voluntad de Dios para Jesús es que vivamos felices, en plena comunión de amor con Él y con los hermanos. Y yo creo que esto que le ha pasado a Jesús, criticado por los fariseos, sobre todo porque los discípulos no se han lavado las manos cumpliendo la tradición de los mayores, nos puede suceder a nosotros. Muy cuidadosos con lo externo, muy fieles a los protocolos, pero descuidando en este tiempo de crisis lo que yo llamaría también la asepsia espiritual. Se nos han dado, por ejemplo, tres grandes realidades de cuidado en este momento que nos salvan la vida: lavarnos las manos, usar mascarilla, distanciamiento social. En lo externo tenemos la salvación de la salud. La conservación de la salud garantiza la vida. Pero entonces preguntémonos también, tan cuidadosos con lo de afuera, pero ¿y el corazón? ¿No será que tenemos que arrancar desde el interior? ¿No será que también tenemos que hacer un continuo lavado de las intenciones, de los pensamientos, de los sentimientos? ¿No será que también tenemos que distanciarnos de una cantidad de cosas que solo nos hacían daño, que solo nos perjudicaban, que solo nos lastimaban a nosotros y a los otros? ¿No será que tenemos que distanciarnos de tantas realidades de la vida que de manera engañosa nos prometieron la felicidad, pero al final terminaron arrebatándonosla, robándonosla o cambiándonosla por otras cosas igualmente fantasiosas? ¿No será que también nos tenemos que proteger interiormente de tantos peligros de esta sociedad superficial, hedonista, que no es capaz de ir a lo profundo y que simplemente se queda agotada en cosas que no dan la vida? Yo pienso que es muy importante, y lo tenemos que recomendar una y otra vez, todos los protocolos de bioseguridad, y mucho más en este momento de pico de pandemia. Y mucho más cuando nuestro departamento ya ha pasado al primer lugar, no de ejemplo de cuidado, sino de contagios y de muertes. Pero también tenemos que buscar los protocolos interiores, la limpieza interior,
el blindaje interior, la asepsia interior. Miren que Jesús le decía a quienes lo critican: ustedes están escrupulosos con el lavado de las manos y no han caído en la cuenta que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo verdaderamente importante no está afuera, está dentro del corazón. Qué bueno entonces que nosotros pudiéramos hacer un equilibrio entre lo interno y lo externo. Que partiéramos de lo fundamental que está dentro, en la sede de la vida que llamamos corazón, y que luego lo de afuera también lo cuidemos, porque se trata de responsabilidad social. Que podamos entender dónde está lo esencial de la verdadera religión, porque Dios no se fija en las apariencias, porque Dios mira el corazón humano, y allá no lo podemos engañar, porque todos estamos al desnudo frente a Dios. Que podamos entonces determinar en este tiempo, en el que hacemos revisiones, en el que hacemos exámenes, en el que hacemos discernimiento profundo de nuestra vida para el presente y para el futuro, cuáles son los protocolos espirituales que necesitamos implementar para tener el corazón limpio. Y así lo que está limpio dentro hará que lo otro, lo de afuera, también esté limpio. Porque pongo un ejemplo final que Jesús también utilizaba en alguna ocasión con este mismo tema de la pureza ritual. La persona que limpia la copa dentro, en consecuencia limpia afuera. Porque a medida que va moviendo el paño dentro, el paño por fuera también va limpiando. Si cuidamos el interior, también el exterior estará limpio, así sea. Hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración del santo cura de Ars. Y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros tu generoso perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse en la fiesta del santo cura de Ars, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti.
Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Por eso te pedimos que por tu Espíritu santifiques estos dones de pan y de vino y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Alegrémonos, Jesucristo está en medio de nosotros. Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de la entrega de tu Hijo hasta la muerte y de su resurrección, proclamamos la obra de tu amor y te pedimos que la fuerza del Espíritu Santo nos congregue en la unidad de una sola familia. Acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía: el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, los demás obispos, los presbíteros, especialmente quienes somos párrocos, todo tu pueblo santo y aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también, Señor, de quienes han muerto. Recíbelos con amor en tu casa y un día con la Virgen María, Madre de Dios, San José, San Juan María Vianney y todos los santos, permítenos disfrutar de tu compañía, glorificándote por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos amados de Dios, desde la sinceridad del corazón y llenos de confianza, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nosotros está Jesucristo, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Esta Eucaristía, Dios misericordioso, celebrada en la fiesta del Santo Cura de Ars, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito entonces para que en este día elevemos una plegaria por nuestros párrocos y si podemos también un mensajito de felicitación, de acompañamiento. Nuestra plegaria, nuestra cercanía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden permanecer en paz. Gracias. María, gracia.